i que ha passat per les mans dels xefs bascos de Sagardi. Tot plegat un espectacle de la bona taula. Us cuideu malament, eh? Bueno. De tant en tant de muntar alguna, no? Ja ho saps. Ara tocava això de la tonyina vermella del Madrava. És una delicatessa en absoluta. Jo crec que ho és primer per l'animal, no? Animals que han donat la volta al món i que al final passen per l'estret i tal. Jo crec que després és patrimoni per l'artesania de la pesca. Porten des d'abans dels romans pescant de la mateixa manera artesanal les tonyines. Jo crec que és la forma més sostenible i a més generar una cultura al voltant d'això molt important. No hi ha ningú atún com l'atún del Madrava. Hi ha molts tipus d'atún, però com el del Madrava ningú. Hoy habéis traído aquí una pieza de estas, de la Levanta, de 300 kilos. Aquí hemos traído una pieza porque el grupo Sagardi está trabajando muy bien con nosotros y tenía interés en hacer eso aquí. Lo hemos traído, un atún levantado desde el Almadraba de Barbate. Esto de la Levanta, que es una cosa inmemorial, absolutamente. Claro, estamos hablando de, claro, no de cientos, sino de miles de años, claro, de técnica de pesca. Las Almadrabas son trimilenarias, vamos. Es la pesca más sostenible que hay, porque Almadrabas son un laberinto de redes que se ponen y es una pesca estática. Y siempre se pone donde mismo. Y se tiene que dar las características de que los tiempos acompañen, haga que el pescado costee, porque la almadraba está en la costa, pues el pescado puede pasar y si el tiempo no coincide pasa más para adentro y no coge las almadrabas. Tiene que ser que caiga la trampa, que es una trampa. Y de ahí salen esos ejemplares que ahora hemos asistido a este proceso que es el ronqueo. Básicamente se llama ronqueo por el sonido, por el sonido que hace el cuchillo al pasar por la espina, como habéis escuchado, ron, 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 y las cosas de pueblo, dice. Tarde de pueblo que estamos todos. Estamos roncando, pues el ronqueo lleva ya miles de años con él. Oye, y del ronqueo se sacan hasta, no sé si me equivoco, hasta 17 partes diferentes. Aproximadamente, sí. Sacando lo que compone la cabeza, el lomo blanco, el lomo negro, lo que tiene adentro con las vísceras, el buche, el hígado, las huevas. Sobre unas 17 partes tiene. ¿Qué es lo más apreciado? Ya no te hablo en plan personal. El morrillo. El morrillo es lo más apreciado. El morrillo, pero probablemente porque el atún pasa como los solomillos. Un atún lo que tiene son dos morrillos nomás. Es una parte muy jugosa y está exquisito. Y es lo bueno, la ventresca tampoco ventresca, está mala. La ventresca es grasa toda, porque esta ventresca en concreto, que se pesca en las almadrabas de Barbate, está en su momento cuando se coge y tiene toda la grasa natural que tiene que tener. No es como otros tipos de atunes que engordan. Esta tiene la natural, la justa, la que tiene que tener. Es parla sovint d'això de que si menjar tonyina no és sostenible, de que si estem cometent un atemptat contra la natura. Al final, les tonyines, després de donar la volta al món, entren al Mediterrani i entren a desovar, no? I quan surten és quan està la pesca aquesta. És una pesca absolutament artesanal, que tingueu en compte les xarxes tenen forats d'un metro i, clar, el que és realment insostenible és la pesca industrial que algunes companyies mundials estan fent i que és una pesca d'arrastre que arrasa amb tot, no? Igual també tiene algo bueno de que los japoneses hayan tenido esta demanda tan increíble de esto, porque... Tiene bueno que nos han enseñado cómo hay que tratar el atún, cómo hay que conservarlo, cómo hay que congelarlo, cómo, para qué sirve cada parte en concreto, que es como el cerdo, la ternera. Hay una que sirve más mejor para el crudo y otra para guisar, otra para planchas, y eso lo hemos aprendido de los japoneses, ¿no? Porque ellos se llevaban, no sé si cuando el 90%. Cuando yo empecé llevarían sobre el 90% y ahora estarán en el 50, el 55 por ahí. Hem fet un menú a base de tonyina, de principi a final. En directe ja farem de la mateixa espina, tallarem la carn que queda entre els ossos de l'espina. Això m'han dit que és la leche, no? La bomba. I això amb una mica d'oli i sal i ja està. Després hi ha una part que diuen la part patana, que em van estar explicant ells d'ahir que això hay que cortarlo sin echarle nada más, i que és l'hòstia. Sí, que aquí, però què passa? Aquí el cuiner no pinta res? No, aquí ara venim a la cuina. A la cuina d'aperitiu traurem una tonyina marinada amb soja i sake. Traurem unes mini-burgers de tonyina amb una guindilla picant i un ajo-arriero i després a taula ja farem un tartar de tonyina, farem uns lloms de tonyina marinats amb vinagre de sidra, després farem un marmitaco de tonyina fet amb la ventresca i acabem amb els lloms de tonyina fets a la parrilla amb una biperrada. Com dirien a Barbate, casinar. Mira, jo diria que la tonyina és igual que el porc de terra, no? O sigui, el porc de mar, no? És aquell animal que totes les seves parts són parts que es poden aprofitar per un ús gastronòmic diferent. Avui farem un menú que tastarem 10-12 coses diferents de la tonyina i jo crec que, bueno, que és una mica... Estem fent cultura, també, no? La gastronomia és cultura i també aprendre tots una mica, doncs jo crec que és important.
Si us agrada el vídeo art, segur que us criden l'atenció aquestes imatges i amb tota probabilitat coneixeu el Festival Screen Barcelona. S'està celebrant aquest mes amb nombroses propostes i mostres creatives a diversos espais de la ciutat.